Espero que estén bastante bien. El día de hoy les vengo trayendo un increíble truco para Minecraft Pocket Edition. Les vengo trayendo un super truco, chicos. Y básicamente les quiero comentar bastantes cosas. Entre una de ellas es que, pues, mucha gente me había pedido que traía trucos al canal. Y básicamente no sé por qué, chicos, de que no traía este tipo de contenido. Porque la verdad, a mí me encantaba, pero no sé por qué. Es que, o sea, hubo bastantes cambios con el tema de la actualización. Estábamos centrados en otras cosas, chicos. Tipo de contenido, pues estaba subiendo otro tipo de contenido, chicos. Pero la verdad, había dejado unas series abandonadas y no las había retomado. Básicamente porque ya saben que estos últimos meses y todo eso se ha actualizado bastante el Minecraft, han metido bastantes cosas, han salido muchos mods, y básicamente, chicos, yo la verdad es que hay un montón de cosas que pues nuevas que están saliendo en el juego, y pues con esto de la reacción y todo eso, pues abandoné bastante serie, chicos, y pues nada, les quiero comentar de que si quieren que traiga más trucos al canal, pues básicamente vamos a tratar de llegar a 3000 likes, chicos, y una vez llegando a 3000 likes, lo que vamos a hacer, chicos, es que voy a subir el siguiente episodio de trucos. Les quiero comentar, chicos, de que si quieren que traiga tops de trucos, que traiga varios trucos en un solo video, o si quieren que traiga un truco por video, o sea, la verdad estaría bastante padre, chicos, de retomar esta serie, que la verdad me encanta, debido a que pues ya saben que pues la serie esta de los trucos pues son bastante curiosos, mucha gente pues ya se sabe bastantes trucos, y como les digo, o sea, si ustedes ya se saben trucos y me los quieren compartir, pues ya saben que mi Twitter está en la descripción, chicos, y toda la gente que me esté enviando sus trucos en Minecraft Pocket Edition, yo lo que voy a estar haciendo es enviándoles videos. La verdad es algo bastante bonito, chicos, de ustedes que pues me enseñen trucos, yo los enseño a la gente que no sepa, y pues todos somos felices y ustedes reciben su saludo. Así que nada, chicos, solamente es eso, porque mucha gente me ha comentado, oye, me sé un truco y te lo quiero compartir y quiero que me envíes saludos. Pues ya sabes, mi Twitter está en el descripción, chicos, para si me lo quiero enviar. Y el día de hoy vamos a ver un increíble truco que la verdad está bastante padre, chicos. Es como un tipo, un truco que te va a servir bastante, chicos, para la gente que tiene casas grandes y todo eso. Y básicamente es un elevador. Se puede decir que es como un tipo bug o truco, que para los que no sepan, chicos, en Minecraft Pocket Edition existen bastantes bugs, bastantes errores, que la verdad los podemos utilizar a nuestro favor y podemos elaborar bastantes cosas, chicos, que les pueden servir bastante. Y básicamente son como life hacks que básicamente te van a ayudar en tu vida en el Minecraft. Y como pueden ver, por aquí tenemos el elevador en Minecraft. Y básicamente lo que tenemos que hacer, chicos, vivir en una casa grande, obviamente. Y lo que tenemos que hacer es meternos en una casa. Y lo que tenemos que hacer, chicos, a la hora de meternos es tener lo que viene siendo cerrar la puerta y justamente cerrarla cuando no se mire. O sea, la tienes que cerrar justamente cuando estás aquí, chicos, que cuando la cierres, como pueden ver, como que se desaparece la puerta, pero en realidad aquí está. Y lo que tienes que hacer, chicos, es que justamente en el bloque donde te vas a ubicar tiene que estar, como pueden ver, arriba de la puerta. Pues básicamente tienes que, pues, poner la estructura. El caso es que, pues, por allá debes de poner, no sé, una zona donde tú quieres aparecer, porque debido a este pues pequeño bug que básicamente funciona de que en Minecraft al tener, se puede decir que una entidad cuando se, pues se puede decir que se tiene otro bloque, lo que hace en Minecraft es que te salta a la hora de salirte del mundo y volver a entrar. Y pues nada, chicos, lo que vamos a hacer en esta ocasión pues es eso. Vamos a lo que es meternos aquí, tenemos que quedarnos en el puro filo y como pueden ver desaparece la puerta, y lo que tenemos que hacer ahora es salirnos del mundo. Y pues simplemente nos salimos del mundo, nos volvemos a meter, y una vez entrado al mundo, chicos, aparecemos justamente arriba. ¿Qué? ¿Cómo funciona eso? ¿Y cómo básicamente se iba a cabo? Pues básicamente, como les había comentado, el Minecraft tiene ese pequeño bug, chicos, en estos momentos. Y como les digo, la verdad, lo podemos utilizar para, pues, hacer, no sé, un tipo de elevador en nuestro juego y todo eso. Incluso también, pues, para bajar, pueden poner escaleras y todo eso. Pero, pues, es súper rápido a la hora de subir. Y más si ustedes hacen, no sé, si ponen, no sé, un mega castillo, una increíble, pues, se puede decir que si hacen, pues, diferentes cosas. Incluso, como les digo, mucha gente, pues, acostumbra a hacer edificios y todo eso. Y la verdad, está bastante genial, chicos, este truco para a la hora de saber. Incluso, pues, si te encuentras en una situación en un mundo que no te puedas subir para arriba, pues solamente, podemos un ejemplo, que esto es una montaña, chicos, todos estos bloques son una montaña, y tú solamente tienes que hacer esta pequeña estructura, poner una puerta, te metes aquí y la cierras. Y pues si te quieres subir arriba de la montaña, solamente lo que tienes que hacer pues es salirte del mundo y volver a entrar, y lo que va a hacer el juego es que te va a botar hacia arriba. Como pueden ver, en este caso no apareció, chicos, debido a que sí se miraba la puerta. Y lo que tienen que hacer, chicos, para que les funcione la primera, es que la puerta sea invisible. A ver, no tenemos que observar la puerta. Como pueden ver, aquí ya no se ve. Y ahora sí va a funcionar. Como pueden ver, ahí se ve un pequeño. Vamos a ver si funciona, chicos. Como les digo, lo que tienen que hacer es que la puerta se vea transparente, o sea, que no se mire. Y como pueden ver, en esta ocasión sí funcionó, porque como les digo, se tienen que hacer que la puerta desaparezca y te tienes que poner justamente en el filo. Y pues nada, chicos, como pueden ver, aquí ya me sale. Y como les digo, ya que lo vayan practicando, les va a salir la primera. Y básicamente es una pequeña curiosidad, un pequeño truco que te puede servir bastante a la hora de utilizarlo en tu Minecraft. Y pues que nada, les quiero comentar eso de que sin que traiga más trucos.
de Minecraft Pocket Edition. Ya saben, apoyar el video con su like y compartir el video con sus amigos, chicos. Y pues nada, vamos a intentar llegar a 3000 likes para regresar con los trucos. Como les digo, estoy retomando bastantes series. Quiero retomar la serie también de los mods, diferentes series que había abandonado, chicos, ya que pues como les digo, el Minecraft se actualizó y había dejado muchas series inactivas, se puede decir, porque pues, pues con esto de la Redstone, con las cositas que estaban saliendo nuevas, me estaba enfocando más en ellas y había pues abandonado una serie. Así que pues nada, chicos, solamente les pido eso, 3000 likes para seguir con los trucos. Y ya saben, comentarme acá abajo en la descripción del video si les gustó el truco, si ya se lo sabían, pues ya saben, coméntenmelo. Y como les digo, ya saben, si quieren que traiga lo que hizo más trucos al canal, pues ya saben, les pido un increíble like y que compartan el video con sus amigos, chicos. Y pues nada, si llegamos a 3000 likes, ya empezamos esta serie a tope en el canal. Así que pues nada, chicos, espero que les haya gustado. Cuídense mucho, androides. Yo me despido. Adiós.